Nicky Jam habla de Dios. Por favor, mira este video hasta el final. Nunca descarto el asunto de entregarme a Jesucristo. Yo siempre digo que eso es algo que va a pasar. Cuando Él me quiera, yo voy para allá. O sea, yo no voy a, yo no estoy nunca descartando eso. Yo soy muy creyente de Dios, tengo mucho temor de Dios. Y yo le dije a Dios, me acuerdo cuando yo las cosas estaban malas, yo hablé con Dios y le dije, Dios, por favor, déjame. Hay muchos artistas que no tienen ni una cuarta parte de la mitad del talento que tengo yo. Déjame demostrarle al mundo lo que yo tengo. Y yo sentí que Dios me habló y me dijo, quítate de las drogas y te voy a dar más de lo que tú quieres tú. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Y yo sé que en algún momento papá Dios va a cobrar lo de él. ¿Sí me entiendes? Él me dio todo, yo tengo que dar también. Entonces yo no sé, cuando papá Dios me diga a mí que me jale para allá, yo voy. Tremendo testimonio. Siempre es muy importante escuchar este lado de estos artistas que son muy famosos y muy exitosos a nivel mundial. Porque créeme que este tipo de personas también, de alguna manera, conocieron de Dios, han escuchado de Dios o tal vez tuvieron una relación íntima con Dios. Aquí está hablando claramente Nicky Jam que el momento que Dios lo mande a llamar, él estará, él abrirá su corazón, él se entregará totalmente a Dios. Y esto es claro ejemplo de que nosotros no podemos juzgar ni señalar a estos artistas que aparentemente brindan por redes sociales una vida de lujo, una vida sin problemas, una vida donde todo está bien, pero ¿sabes algo? Eso es mentira. Este tipo de personas son seres humanos igual que tú, igual que yo, que carecen de amor, que carecen de afecto, que necesitan una compañía, que necesitan quien los ame, que necesita quien los sanes. Ellos tienen también necesidad, al igual que tú y al igual que yo. Por eso es muy importante que la iglesia de Dios siempre le demuestre a este tipo de personas que los amamos, porque sé que Dios los ama. Dios amará a todo aquel que se arrepienta, Dios amará a todo aquel que todavía tiene vida, porque dice la Biblia que todavía tiene una esperanza. Y yo me rehúso a condenar a alguien que todavía tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Y esta persona, hablando esto delante de tanta gente que lo va a ver, esto demuestra que esta gente tiene de alguna manera un temor a Dios, que no es como el tuyo ni como el mío, que no es perfecto y no lo será, pero de alguna manera él entiende de que hay un Dios en la tierra que realmente está presente. Él entiende de que hay un Dios que cuando nosotros ya no estemos en este mundo, le va a pasar cuenta, porque él lo dice. Sé que un día tengo que darle cuenta, sé que un día Dios me va a pedir por lo que él me dio. Y eso es muy importante, que él está reconociendo de que hay un Dios y que hay una necesidad. Y esa necesidad es acercarse a Dios. Esa necesidad que no puede suplir todos los millones de dólares que puede tener este tipo. Él reconoce que realmente hay un Dios que ama, que perdona y que levanta. Por eso es muy importante que nosotros no señalemos, no juzguemos. Sé que hay cosas que a veces nos duelen y que nos dan rabia porque se burlan, ofenden nuestra fe. Pero sabes algo, la Biblia nos llama a que nosotros amemos a nuestros enemigos, a que nosotros bendigamos a aquellos que nos maldicen, que nosotros oremos por aquellos que no nos hacen bien y que nosotros lo amemos como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Así que es muy importante que nosotros siempre oremos por este tipo de personas. Porque en ese medio tan oscuro dice la Biblia que la gracia de Dios sobreabunda en los lugares de oscuridad. Y a pesar de que él esté rodeado de pronto de esa fama, de ese movimiento, esa esfera de celebridades, de lujos, de placeres, créeme que en medio de esa oscuridad siempre va a aparecer un ángel, siempre va a aparecer una persona que le predique de Dios, que le hable de Dios, que le muestre que Dios es el camino. Y por eso nosotros siempre tenemos que orar, porque a pesar de que ellos tengan millones, créeme que esas personas siempre van a tener un espacio para Dios.
Y ese espacio no lo va a llenar nada en esta vida. Pueden tener mujeres, pueden tener drogas, pueden tener lujos, pueden viajar, pueden tener yates, pueden irse al espacio, pueden irse al océano, pueden irse donde sea, pero créeme que ese espacio en su corazón siempre va a estar disponible porque Dios lo diseñó para que solamente su presencia lo pueda llenar de verdad. Así que tal vez entraste a este video porque querías escuchar lo que decía Nicky Jam, pero sabes algo, Dios te está hablando a ti también. Y tal vez tú te has refugiado en muchas cosas de este mundo y has tratado de llenar todos los vacíos que hay en tu corazón con las cosas del mundo, pero no lo has podido hacer. Y sabes algo, nunca lo podrás hacer, porque solamente los vacíos que hay en el corazón los puede llenar Dios con su presencia, con su amor y con su gracia que realmente nos salvó. Por eso quiero invitarte a que puedas abrirle tu corazón a Dios, que puedas experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, ese verdadero amor que nos da fe, que nos da esperanza, que realmente nos impulsa para seguir adelante, para no claudicar, para avanzar. Eso solamente lo conseguimos con Dios. Por eso, en este momento, invita a Dios que haga parte de tu vida y créeme que tu vida no será igual, que tu vida cambiará, que tu vida será llena del amor de Dios, que tú serás verdaderamente bendecido en la presencia de Dios. Así que me gustaría saber qué piensas sobre lo que dice Nicky Jam, qué piensas sobre lo que dije yo. Por favor, escribe tu comentario. Me gustaría leerte y saber qué piensas sobre todo esto. Así que bueno, también quiero invitarte a que puedas suscribirte a este canal. La voz de su presencia es gratis y me ayudarías muchísimo si te suscribes en este momento. Recuerda que semanalmente vas a encontrar videos, reacción, videos de oración en este canal. Síguenos y comparte este contenido. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.